La Universidad de Málaga nos presenta una exposición con 45 fotografías de 23 autores. Ojo digital, la mirada del sur. La muestra la podrán contemplar todos los malagueños en el Jardín Botánico de la Universidad. Los participantes son la mayoría de la ciudad, pero también del resto de Andalucía y Badajoz. La exposición cuenta con un artista invitado de Madrid que expondrá un total de 45 fotografías representativas de todos los foros que forman Ojo Digital. Ojo Digital es el foro de fotografía con mayor número de participantes, aproximadamente un número de inscritos de 77.000. Para la muestra del Jardín Botánico se han seleccionado 23 fotógrafos de la zona sur de España, de entre los que tienen una participación más activa en el foro, y se les han solicitado una o dos fotografías que tratan de ser representativas de las distintas áreas que forman el apartado de crítica fotográfica. En este apartado, una especie de zona de prácticas del aprendizaje fotográfico que se produce en el foro, los usuarios cuelgan sus fotos, que son criticadas por el resto de miembros con los que promueve el conocimiento con la aportación voluntaria de saberes y puntos de vista. Entre los fotógrafos que exponen sus trabajos en la sala, hay un trabajador de la Universidad de Málaga, Antonio Somoza, del Gabinete de Prensa, un alumno de la Facultad de Filosofía y Letras, José Acevedo Meda, Malatesta, y varios antiguos alumnos de distintos centros, Carlos Matesenaz, Sorm, Antonio Martín, Maribel Martín y Antonio Sánchez. Una muestra para que todos disfrutemos de las buenas fotografías que se nos presentan en la exposición, La Mirada del Sur. Todos los interesados pueden contemplarla en el Jardín Botánico de la Universidad de Málaga, Boulevard Luis Pasteur, sin número, Campus de Teatinos.